Pedro Caixinha es el coco de los Pumas de la Universidad y es que el portugués solo tiene una derrota en seis partidos en los enfrentamientos históricos que ha tenido con el cuadro que comanda David Patiño. Cuando dirigió a Santos lo enfrentó en cinco ocasiones, consiguió dos victorias por dos empates y solo una derrota. Mientras que con la Máquina de Cruz Azul ambos cuadros chocaron el torneo pasado y el duelo culminó con empate a uno. En total, en seis partidos cosecha dos triunfos por tres empates y solo un revés lo que inclina la balanza a favor del estratega portugués. Este domingo en el Estadio Olímpico Universitario intentará mantener ese dominio para que los Celestes busquen la punta de la tabla general. Una victoria de los Cementeros combinada con un empate o una derrota de Santos y América le permitiría a Cruz Azul regresar al primer sitio de la clasificación, aunque los Pumas no serán un rival a modo.